enseñarles, entre comillas, ¿no? Hablar, no. Pero cómo portarse en una entrevista. ¿Qué es que se debe hacer cuando vos estás nervioso? Hola, Manik Morgan o Manelik Keila. ¿Por qué ustedes están con collares? Estamos de collar porque a mí me gusta carnaval. Porque a mí me encanta carnaval. Como muy buena brasileña, mi cumple se festejó con un carnaval. Pero el collar era para llamar la atención. La idea era llamar la atención, que es la principal intencionalidad de una entrevista. Llamar la atención para un tema. Manik es una drag bailarina muy extrovertida. Le gusta mucho el baile, ser diva. Va muy por el lado femenino de una drag, pero no deja de ser una ilusión. Tips 1, llamar la atención. Tips 2, no hay pregunta mala, hay respuesta mala. Entonces, lo que sí hay que aprender a hacer es contestar. Pero, ¿cómo contestar bien? ¿Cómo contestar bien? ¿Alguien tiene idea? Es necesario munirse de información para poder hacerlo, ¿no? Porque si yo no sé nada, claramente alguien me va a bombardear y yo no voy a saber lograr la respuesta. Entonces, tips 3. A una entrevista siempre se va preparado. ¿Cuál es el tema? Leo sobre el tema. El tema es un proyecto que desarrollé yo. Escribo los principales puntos del proyecto, porque salió de mi cabeza, ¿no? Pero es un tema que no salió de mi cabeza, estudio, me muno de información. Es un tema que yo laburo todos los días y supuestamente lo domino, igual lo leo antes, por las dudas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Respecto. Respecto a quien nos escucha. Porque no saber algo no es un problema. ¿Me entienden? No saber no es un problema. Problema es creer que sabemos y no necesitamos más nada. La casa de Money ahora, Manik Morgan. ¡Hola, Money! ¡Llegamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, yo empecé a bailar desde que aprendí a caminar. Mi familia ya de por sí baila. Mi papá era profesor de baile, mi hermana también, a la vez bailarina. Entonces, como que mi mamá, bueno, también lo hacía de hobby y bueno, quedaba yo. Pero bueno, siempre me gustó otro tipo de danzas. Cuando empecé a experimentar los carnavales, me empezó a gustar más esa movida, los flecos, el maquillaje artístico, y de ahí empecé a descubrir más lo que era ser un drag. Empecé como a tirarme más por ese lado, ya en el sentido de perfeccionar más los maquillajes, más prolijos, los trajes más divas. Y yo en el inconsciente no me daba cuenta que era eso lo que realmente me gustaba. Yo tengo estos dos ámbitos en el baile, que por ejemplo no es lo mismo la murga, que es un corso que vos lo bailás en toda una calle con gente de ambos lados que te gritan, te sacan fotos, que subirte a un escenario y competir bailando, que te esté mirando un jurado. Son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, yo, como digo, yo bailo y me olvido de todo. Gay Talese es un gran escritor de periodismo literario. Gay Talese revoluciona en el mundo la forma de percibir el periodismo. ¿Y por qué hace tanta diferencia la forma como escribe Gay Talese
de las otras personas, ¿no? Porque Gay Talis mezcla poemas, poesías y literatura con el periodismo. Hasta entonces, en el modelo americano, el periodismo se escribía así. Yo conté, vos preguntas, yo contesto. ¿Me entendés? Y era un ping pong. Eso se hacía porque supuestamente una información era más objetiva. Pero no es así que las cosas funcionan. Porque en la existencia nada es literal. Y la información menos. Todo es y siempre será un punto de vista. Y su libro más conocido es ¿Cómo entrevistar a Frank Sinatra? Frank Sinatra odiaba dar entrevistas. ¿Por qué Frank Sinatra odiaba grabadores? Entonces, lo que Gay Talis enseñó al periodismo es cómo entrevistar a alguien sin un grabador. Porque un periodista tiene que tener información acá y no solamente decorar, porque la vida no es transcrita. La idea es que ellos puedan crear tres preguntas entrevistando a un objeto periodístico, que nosotros llamamos eso de acontecimiento. Y los acontecimientos tienen una característica muy importante, que es su estética. ¿Cómo saldrá cada una de esas preguntas que ellos están haciendo? Les pedí tres. Hacen un ejercicio de entrevistar a un acontecimiento periodístico, que en ese caso es un portateléfono con un teléfono y un gatito. Para una chica transgénero, los primeros cambios en los cuales nos ponemos contentas que tenemos son como una niña de 13 que va creciendo. Los senos, la piel, su pelo. Yo, actualmente no estoy hormonizándome, pero al principio cuando probé, estaba contentísima porque decía, ay, tengo un cambio muy guau, como que me podía la alegría. Y al principio yo me montaba y creaba un personaje que era Keila, y cada vez que iba pasando el tiempo yo no, era como que no quería ver lo que estaba ocurriendo, pero a la vez era como que sí me daba cuenta y me gustaba, entonces como que me iba comiendo cada vez más a mí, a la personalidad que yo tenía en su momento como varoncito, hasta que llegó un momento que dije, basta, esta persona quiero ser yo. O sea, este personaje quiero ser yo a las 24 horas. Viendo a muchas chicas trans que sufren discriminación, que sufren el rechazo, que a mí, por ejemplo, se me haya hecho todo tan fácil. Es como que me cuesta creerlo, pero bueno, a la vez me pone contenta y me pongo a pensar y digo, bueno, si este es un paso para que cambie la sociedad hoy en día, que ojalá siga ocurriendo. Por eso me gustaría que, así como Amatista, hayan más que se animen. Bueno, Gay Talis entrevistó a Frank Sinatra. Ahora Matisse va a entrevistar al diablo que se llama Disputa Santa. Se me pasó la primera pregunta porque en realidad no sé respondo qué es. Quería saber qué es Disputa Santa. ¿Cuál es la intención a transmitir para quienes van a ver el certamen? La intención de Disputa Santa es mostrarle a la pampa que cualquiera puede. ¿Con qué propósito haces una competencia de edad? Es una competencia que requiere disciplina y compromiso, ya que
A diferencia de otras competencias, esta no tiene competidores eliminados a medida del certamen. Vamos todos a la final, competimos por la corona. ¿Estás cómodo? Se controla. Y esperamos más aplausos que críticas. Entonces, el próximo diablo, ya sabemos que tiene nombre y apellido. ¿Cuál es? ¡Cállate, Sosa! ¡Ay, qué cosa! ¡Ah, la verdad es ¡carajo! ¿Cómo se les ocurrió este programa? Ahí está, ahí era. Y dijimos, ¿por qué no? Nosotros también, acá también hay talento, podemos hacerlo y somos buenos. Y les va a caber. Sí, acá estaba a los 8 años, estaba zapateando en un acto y allá arriba estoy otra vez, pero ahí estoy con mi papá. Mi papá siempre era como seguirme a todos lados con la cámara. En cada baile diminuto que hacía, él me seguía, me filmaba, porque bueno, papá era camarógrafo de Canal 3. Entonces como que él a donde iba con su cámara y bueno, a mí eso me deja muchos recuerdos. Inclusive yo estoy a punto de entrar en su puesto de trabajo, que me genera presión pero me genera orgullo a la vez, y un gran zapato difícil de rellenar, pero bueno, nada. Tenemos eso lindo porque él sentía que se acercaba a mí. Y para mí, disputa santa, competir en la final y ganarlo me haría sentir más cerca de él, porque estaría compitiendo en algo que nos une a los cuatro, que es bailar. El objetivo es de llevar más el mundo drag, o implementar el mundo drag en La Pampa, que en otros lugares vemos que está muy implementado o muy formado, y también crear un programa sobre ese mundo, para que lo conozcan. Bien, la idea de la creación de Disputa Santa surge desde nosotras, desde la producción, como una idea de poder establecer en la provincia de La Pampa un concurso que muestre a la drag ganadora primero, pero que además nos permita mostrar el arte de cada una y de cada uno. Poder politizar, creo, lo que es la historia del drag, no solo como la idea final de que creemos al personaje, sino de todo lo que la construye y todo lo que a través del tiempo ha construido lo que se conoce como ser una drag queen, un drag king o una transformista. Todo natural, mi amor. Ahí está mi labio. Todo. Llevar lo mejor que pueda su propio arte y correr un poquito de,
de eso que hay mucho en la tele hoy, de poner en ridículo a las personas y menospreciarlas, ¿no? Así que bueno, espero que salga todo.